En esta cocinita que tengo aquí, pongo a chamuscar la gallina para ponerla a cocinar, porque hay veces vienen así con pelito aquí, y sí los trae, y que trae como barbita. Entonces a mí me gusta ponerlas a sancochar, no a sancochar, sino así, mírenme. Sí, mírenme, me gusta ponerlas así, como las hacía uno allá en el cantón o en el país de uno. Bueno, al menos nosotros siempre le chamuscábamos después que las desplumábamos. Las poníamos así al fuego. Hacíamos el gran fuego con leña de guarumo, que la es igual, esa leña es bien pota, o sea, ya con tusa, con lo que sea. Mire, ve, así se le... Y así de pasada se le queman los canutos. Estas gallinitas a mí me gustan porque yo las pongo a hacer sopa. A veces les echo menudo y a veces solo pongo el cuerpito y les echo verduras. Pero estas gallinitas así las pongo a asar. A mí me gusta porque son bien chiquitas. Y estos parece que son pollitos. Parece que son pollitos las gallinitas. Me gustan porque la carne no es así de como las otras gallinotas que son bien grandotas. Y esas gallinas parecen la carne. Una que es bien dura y otra que el sabor de la carne pues como que es palo podrido, algo así se siente. Entonces yo prefiero mejor estas chiquitillas. Cuando yo aso así, aso dos, como solo les... Solo me gusta a mí, a mi marido y a mis dos cerotillos. Entonces, mira, aquí voy con la otra. Uy, ay, esta salió con la piernita. Ay, mira, aquí me la robaron, me le quitaron el concito, la pobre animalita. Y así, mire, ve. Ya después que las chamusco, ya las pongo a... Ya como ya las lavo y ya lavadas, ya la pongo aquí. Aquí tengo, ya la voy a ir viendo ya a ustedes. Y mire, ve, así se chamusca en la gallinita. Porque no hay unos canutos.